Toma de Lima. Cae sujeto que lanzó bomba Molotov contra policías, quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras reportarse el uso de una bomba Molotov contra efectivos de la policía en medio de la toma de Lima, las autoridades identificaron al responsable del ataque. El jefe de la región policial Lima, general PNP Roger Pérez, confirmó que la institución dio con la identidad del hombre a través de las cámaras de seguridad. Respecto a los detenidos, aseveró que en un primer reporte eran 6, pero con el pasar de las horas la cifra se elevó a 10. Personal de investigaciones, el nuevo equipo que se ha incorporado también para las protestas de la Policía Nacional, ese es producto de estos 6 detenidos el día de hoy. También debo decirles que han habido, lamentable por cierto, 8 heridos, de las cuales de estos 8 heridos, 4 corresponde a la Policía Nacional y 4 a personas civiles. Lamentamos, por cierto, esperemos que no sean de gravedad, como lo que es lo que me han informado, y que seguramente en los próximos días ya estarán nuevamente en buena condición. De estos 6 detenidos, uno de ellos, el que está plenamente identificado, que arrojó esta bomba Molotov a la policía. La bomba Molotov, para su conocimiento, no es para iluminar, es para atacar, para matar a la policía. Para eso fue arrojado. Pero a Dios gracias, la policía reaccionó bien y no sucedió esto. Todavía hay personas que no entienden que las protestas es un derecho y tiene que hacerlo en forma pacífica. El general de la policía resaltó que a raíz del cambio se hicieron en el método de trabajo, tuvieron resultados satisfactorios. En consecuencia, evitaron los costos sociales que perjudican a la PNP y sociedad. La toma de Lima convocó más de 1,000 personas. El número de participantes de las marchas pudo haberse incrementado. Sin embargo, al tomar conocimiento sobre el cerco policial, los manifestantes desistieron. Incidentes en la toma de Lima. El general PNP Roger Pérez fue consultado en RPP sobre la fotoperiodista herida que cubrió la toma de Lima. Descartó que la mujer de prensa haya sido afectada por el uso de perdigones. Incluso confirmó que fue revisada por el médico, quien determinó que no fue el cartucho lo que ocasionó sus heridas. Tras ello, respondió por la intervención a la congresista Ruth Luque. La ley nos permite esa atribución. Nadie se escapó de la policía. Esta vez el control fue mejor. ¿Crees que el sujeto sea procesado por esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.